Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un video más que vamos a preparar una rica receta el día de hoy para ustedes. Lo que vamos a hacer van a ser unas ricas rajas con crema y pollo. Así que pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar amigos, acompáñenme. Y pues aquí tenemos nuestro pollo, lo que voy a estar utilizando va a ser muslo de pollo. Y vamos a, pues aquí tenemos nuestros chiles poblanos. Los vamos a poner a asar y a hacer en rajitas. Vamos a ocupar cebolla. Aquí tengo elote que drené de una lata. Si ustedes pueden conseguir el que es natural, pues lo pueden utilizar también. Y pues esta la vamos a utilizar para preparar un arrocito para acompañar nuestra receta. Aquí tenemos queso. De condimentos vamos a utilizar pimienta, comino, ajo y un poquito de sal de ajo. Aquí tenemos nuestra crema y también vamos a necesitar un poquito de leche para hacer más líquida nuestra crema. Y pues vamos a hacer una rica agua fresca de piña. Comencemos. Y lo primerito que vamos a hacer es poner a asar nuestros chiles. Vamos a asarlos muy bien. Y ya que los tenemos bien asaditos, vamos a agregarlos a una bolsa para que se suden y sea más fácil de quitarles el pellejito. Y ahora lo que vamos a hacer es partir nuestro pollo. Si ustedes gustan, yo estoy utilizando muslo. Yo estoy utilizando muslo, pero ustedes pueden utilizar pechuga, de la que sea de su preferencia, pero a mí me gusta utilizar esta mucho porque es pues es más blandita y me gusta utilizarla así, sin hueso. Esta es sin hueso. Entonces la vamos a hacer así, como en tiritas. Y ahora en un molcajete vamos a moler un poquito de sal, vamos a moler los cominos, vamos a moler pimienta. Si ustedes gustan lo pueden moler en la licuadora, pero para mí siempre se me hace mejor sabor así, en el molcajete, como si estuviéramos en el rancho. Y también vamos a moler un diente de ajo. Ya que lo tenemos bien molidito, vamos a agregarle un poquito de agua. Y vamos a llevar a sellar nuestro pollo. Aquí ya puse mi cazuela a calentar y le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Si ustedes prefieren, pueden utilizar mantequilla, pero para mi gusto, a mí me gusta más utilizar el aceite de oliva. Y sin dejar calentar tanto el aceite, vamos a agregar nuestro pollo. Vamos a revolver que agarre bien el aceitito, todo el pollo. Y vamos a agregarle el sazón. Vamos a revolver muy bien. Y hasta este momento, nuestro pollo ya está bien sancochadito. Ya si queremos, podemos apagarle para reservar o podemos dorar un poco. Ahora sí que va a ser a nuestro gusto. Y pues ya hasta este punto, vean qué bonito está nuestro pollo. Ya ahorita ya está bien sancochadito, ya cambió de color. Ahora lo que voy a hacer es para sellarlo un poquito más, que me quede un poquito doradito. Si ustedes gustan, así lo pueden dejar. Pero yo lo voy a dejar dorar un poco. Voy a retirarle un poquito de este jugo para poner a dorar un poquito nada más nuestro pollo. Y este caldito no lo vamos a desperdiciar. Lo vamos a utilizar para sazonar nuestra crema y también nuestras rajas. Ya el pollito ya agarró todo el sazón, todo el sabor.
Y ahora sí vamos a dorar un poco nada más. Y ya que doramos un poco, vamos a apagarle a la estufa y vamos a reservar para ir a cortar nuestras rajas. Ya aquí ya se sudaron en nuestra bolsa, vamos a agregar al agua un ratito para que sea más fácil de pelar nuestros chiles. Vean qué fácil se le quita. Y ya que tenemos nuestros chiles bien limpios, sin nada de semilla, vamos a partirlos en rajitas. Y vamos a partir también una cebolla. Sí, vamos a guisar. Vamos a agregar la cebolla con un poquito de aceite. Y ya que nuestra cebolla está bien blandita, bien guisadita, vamos a agregar las rajas del chile poblano. Y una vez que está bien guisado, vamos a agregar a donde teníamos el pollo. Mezclamos. Aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar un poquito de los chiles poblanos. Vamos a agregar el caldito que retiramos de la cazuela donde guisamos el pollo. Vamos a agregar un poquito de leche. Vamos a agregar la crema. Y voy a agregar un poquito de sal de ajo. O también pueden agregar consomé de pollo, un poquito nada más. Ahora sí, vamos a moler. Ahora sí, ya le prendí a la cazuela y vamos a agregar nuestros elotes, nuestros granitos de elote. Vamos a mezclar y a guisar un poquito todo junto. Y ahora sí, es momento de agregar nuestra crema. Nada más que chulada. Vamos a probar de sal. Ay, qué riquísimos están. Riquísimos. Vamos a tapar unos segunditos para que agarren bien el sabor, que se incorpore bien la crema y todos los sabores aquí. Vamos a tapar. Y para que le dé más sabor, le agregué un poquito de queso. Es queso Oaxaca para derretir y vamos a tapar. Y ahora sí, nuestra comida ya está lista. Ya le voy a apagar. Y vamos a reservar para que se nos termine de cocinar nuestro arroz. Y pues ahora sí, llegó el momento de probar nuestra rica receta. No más que chulada, está pero bien rica. Ya la probé de sabor. Aquí está. Y la vamos a acompañar con un rico arrocito. Ahora sí, vamos a probar. Pues ahora sí, vamos a probar nuestra rica receta. ¿Eh, papi? Uh-huh. Acompáñame para que me digas tú si está bueno o no. Uh-huh. Ay, qué rico. Y está frillito porque en lo que se terminó de cocinar el arroz, uh-huh, ya está bien frillita la comida. El arroz está bueno. Chulada. Chulada de maíz prieto. Qué rico, de veras. A mí no me hizo falta sal, quedó perfecto. ¿Vale? ¿Eh? Uh-huh. ¿O te le hizo falta sal? Ya, bueno. Con una rica agüita de piña.
para la niña y para el niño. Qué rico. Gracias, Diosito, por la comida de cada día. Porque nunca nos deja sin comer. El arrocito quedó bien perfecto. Como a mí me gusta. Nada de batido ni nada. Amo el aceite de oliva, me encanta. La mantequilla también, pero dicen que hace más daño. Y le da la misma consistencia. Ya se los he compartido otras veces, el arroz le da la misma consistencia, la mantequilla, que el aceite de oliva. Queda cremosito el arroz, ¿verdad, hijo? Uh-huh. Chula, amigos, chula. Bueno, nosotros vamos a seguir degustando, hijo. Uh-huh. Vamos a seguir comiendo aquí. Y a ustedes, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. De todo corazón les agradezco infinitamente a todas las personas que aún me siguen apoyando, que dejan ahí, pues me dejan su comentario. Yo sé quién está ahí siempre presente, quiénes son de las primeras personas en comentar. Muchísimas gracias de todo corazón. Les mando un abrazo con mucho cariño. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, aunque no estemos en el rancho, seguimos siendo los mismos rancherillos, las mismas personas sencillas y auténticas de allá de donde ustedes nos conocieron. Sí, cierto, usted, pues hasta yo extraño demasiado el rancho, cocinar en el fogón. Es algo que se extraña muchísimo, pero a veces los cambios tienen que ser necesarios, son necesarios. Entonces, por eso estamos aquí. Y pues muchas gracias a los que aún me siguen apoyando, mirando mis videos, regalándome su dedito arriba, dejándome un comentario para saber que siguen ahí, que me siguen apoyando. Y pues yo trato de contestarles a las más personas que puedo. Trato de interactuar pues ahí con ustedes. Somos las mismas personas, seguimos siendo los mismos. Aunque ya no estamos en el rancho, seguimos teniendo el mismo sazón y seguimos cocinando con el mismo amor como si estuviéramos allá. Así que pues, otra vez, muchas gracias por apoyarme. Y pues, nos vemos en un próximo video. Y acuérdense de dejarme su dedito arriba. Y los que aún no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y compartan los videos para llegar a más personas. Y que más personas puedan mirar mis recetas. Que tengan bonito día. Nos vemos en un próximo video.